Si deseo hacer un supuesto video de terror, voy a mi navegador e ingreso el nombre de Taringa o incluso de YouTube y listo, ya tengo mi historia. Se dice que hay un ritual japonés que se llama Hitori Kakurenbo. ¿Pero qué quiere decir Hitori Kakurenbo? Significa juego solitario de las escondidas. Por ahí ya tenemos una pista. Es un juego para los ociosos, los que no tienen nada que hacer. Actualmente Kakurenbo es una breve película basada en un inocente juego de niños. Una película de 25 minutos en la cual los niños están jugando y deberán superar todo tipo de obstáculos entre las ruinas de la ciudad. Fue producido por Shurei Morita en el 2004 y 2005. Te incluyo el enlace del tráiler de esta película en la descripción, pero si deseas ver la película completa, también te anexo el enlace. Te consigues un muñeco, le pones un nombre, le quitas el relleno, lo llenas de arroz, junto con uñas y sangre tuya, lo vuelves a coser, enrollas todo el muñeco con hilo rojo, lo colocas en una tina o cualquier recipiente con agua donde quepa el muñeco. Agrégale sal, luego a las 3 de la mañana, con las luces apagadas y un televisor encendido, te escondes. Vuelves a donde está el muñeco y le dices que lo encontraste. Le clavas un cuchillo, lo vuelves a poner en el recipiente de agua diciendo ahora es tu turno, 3 veces, y te vas a esconder. Y tiempo después, el muñeco te va a encontrar. ¿Habías escuchado semejante tontería antes? Nada más acuérdate del famoso juego diabólico de Charlie, que fue todo un total fiasco. Esto es algo igual, una total y absoluta basura. Usuarios de Reddit y de 4chan sugieren que mejor te busques un novio si eres chica o una novia si eres chico, para que realmente convivas con personas y te alejes de estupideces. Si de verdad te quieres entretener en serio, hay un cortometraje de terror basado en este supuesto ritual japonés. Y en mi opinión, está mucho mejor que el video que subió Sara en su cuenta de Hitori Kakurenbo. Te dejo los enlaces de ambos en la descripción del video.